training them. Dice, ¿cómo está y cómo estuvo el campamento esta vez, el entrenamiento? Bueno, pues contento, primeramente agradecido con Dios por estar bien, con vida hasta el momento, y agradecido con los organizadores de todo evento, con los medios de comunicación que le dan seguimiento a la carrera de cada uno de los participantes, que todo evento es tan importante. Dice, the camp was great. He's ready, he's prepared well, ready for the fight. And he wants to thank all the media around here, there. He wants to thank all of them for following him and following all the fighters and all the support the media gives them. Do you have any immediate plans after this fight? ¿Tiene algún plan inmediatamente después de esta pelea? Bueno, realmente, primero tratamos de cumplir con nuestro compromiso, que es para este sábado, y después veremos qué viene. Esperemos salir bien y que vengan buenas cosas en el futuro. He's saying all he has in mind right now, it's Saturday fight. After that, whatever comes, whatever comes to him, him and the team will be ready for it. Is there anything about this fight that makes it more special than any other fight you've had? ¿Hay alguna cosa sobre esta pelea que la haga más especial que cualquier otra pelea, cualquier otra, algo que usted le llame la atención? Bueno, realmente todas las peleas tienen su importancia muy grande, realmente, porque cada una de las peleas son experiencias nuevas, y de salir bien en cada uno de nuestros compromisos, sabemos de que vamos escalando hacia arriba buscando lo que es el título mundial, la pelea soñada de cada boxeador. He's saying every fight, every single fight for him is important, and every single fight for him is a step for him to get to the top and fight for that world title that all the fighters dream about. Yeah, how important is it? Because Jason Pagara is ranked in some rankings number 2 in the world, so how big would it be to beat Jason? ¿Qué tan importante sería acabar con Jason el sábado? Siendo que él es el número 2 en el rank, está rankeado número 2. ¿Qué tan importante sería para ti ganarle? Bueno, simplemente sabemos la importancia de la pelea, ya sabemos de quién nos vamos a enfrentar, el récord de él que está bien clasificado, y creo de que eso es muy importante para mí. Estamos bien conscientes de lo que vamos a hacer. It's very important for him because since he's in the top ranks right now, it would be very important for him to beat him, and that way it's one more step getting closer to the title, world champion title. Una invitación a fans y seguidores que lo siguen, ustedes que siguen la pelea. Bueno, realmente invitar a los fanáticos del boxeo, a esa gente que le encanta el boxeo, le gusta el buen boxeo, no se lo pierdan este sábado, que va a haber boxeo del bueno, para que lo disfruten. Gracias.